Muchísimas gracias, Héctor Diego. Efectivamente, esta tormenta tropical de nombre Calvin luce muy bien organizada, al menos durante las últimas horas en el Océano Pacífico, pero también cabe destacar que se mantiene a cientos de kilómetros de distancia del territorio nacional. No representa riesgo alguno. Si acaso por el alto oleaje en lugares como Nayarit, Guerrero, por supuesto, Michoacán, Jalisco, pero de ahí en fuera va alejándose rápidamente de la República Mexicana. Pero les comentaba, luce muy bien organizada, de hecho, en el transcurso de las próximas horas, no descartamos que pueda llegar a ser un huracán de categoría número 1. Por lo pronto, se mantiene a 470 kilómetros al suroeste de Manzanillo, Colima. Tiene vientos sostenidos de 110 kilómetros por hora, rachas de 130. Les comentaba que continúa su movimiento hacia el oeste-noroeste a una velocidad de 28. La presión atmosférica de este ciclón es de 997 milibares. Estará generando que ingresen algunos flujos de humedad provenientes desde el Océano Pacífico hacia las costas de la República Mexicana, generando algunos chubascos, tormentas eléctricas, pero de manera bastante aislada, sobre todo en el transcurso de las tardes o de las noches. En Jalisco esperamos nubosidad variable, por supuesto, las lluvias de moderadas a fuertes, pero no tiene nada que ver con el ciclón. Esas precipitaciones se están reportando asociado a una línea de inestabilidad que es más que evidente en esta imagen, cruza desde el noroeste del país hasta el occidente de la República Mexicana. También observamos, por otra parte, en el sureste del territorio nacional, una onda tropical que estará afectando con algunos chubascos y tormentas eléctricas durante las tardes o noches de los próximos días. En el centro del país también esperamos algunas precipitaciones para el día de mañana, cielo medio nublado, pequeños lapsos de sol en el transcurso del día para el área de Querétaro, de Tlaxcala, por supuesto en el área de Oaxaca, las temperaturas cercanas a los 28 grados centígrados durante la tarde, 32 en Huatulco, 33 en Acapulco. Les comentaba, la probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas durante la tarde o durante la noche continúa latente, también para Manzanillo, para Ixtapa. En Morelia vamos a estar alcanzando hasta los 27 grados y 32 la máxima que esperamos durante este próximo sábado en el área de Cuernavaca. Aquí en la Ciudad de México, por lo pronto, van a continuar dominando las condiciones de cielo de nublado a nublado variable, lluvias y tormentas eléctricas durante buena parte de este próximo sábado. Cabe destacar que estas lluvias también se pueden reportar de moderadas a fuertes en algunas localidades y estas condiciones se van a extender también para domingo, lunes y por supuesto también para este próximo martes. Mientras que para la Sultana del Norte, la otra cara de la moneda, cielo medio nublado para el día de mañana, un ambiente bastante bochornoso, las temperaturas las estimamos hasta los 34 o 35 grados centígrados. No hay que confiarse por ahí del próximo domingo y también del próximo lunes. Esperamos un incremento en la nubosidad, lo cual estará generando lluvias y tormentas eléctricas, pero de manera bastante aislada, sobre todo en las zonas montañosas, ya durante las tardes o durante las noches. Las temperaturas no cambian, a pesar de estas lluvias, se van a mantener entre los 33 y los 34 grados centígrados. Y solamente para domingo y lunes, ya por ahí del martes, cielo medio nublado, cambiando soleado. Igual las temperaturas se mantienen por encima de los 33 grados centígrados. En la Perla Tapatía, cielo nublado variable. Les comentaba que la lluvia se puede reportar de moderada a fuerte en algunas localidades y en algunos lapsos de la jornada, al menos para este próximo sábado. La temperatura cercana a los 28 grados, se extienden estas condiciones de nubosidad y de lluvia para domingo, lunes y por supuesto también para este próximo martes. Ahora pasamos al pronóstico para el sureste del país. Les comentaba, asociado a una línea de inestabilidad o una onda tropical, humedad que está ingresando desde el Golfo de México, la probabilidad de chubascos, tormentas eléctricas de manera muy aislada, va a continuar para el día de mañana, durante la tarde o durante la noche. En Cancún, en Campeche, en Chetumal, en Villahermosa, vamos a estar alcanzando temperaturas cercanas a los 34 grados, así también para Tapachula, 35 para Mérida, cielo medio nublado para el área de Tuxtla con temperaturas cercanas a los 35, 36, 33 en Veracruz, 30 para Jalapa, allá en Poza Rica, después de las condiciones de cielo soleado que se habían reportado durante los últimos días, para mañana un incremento en la nubosidad que también abre la probabilidad de lluvia y actividad eléctrica, pero de manera aislada, con valores cercanos a los 33 o a los 34 grados centígrados. Hacia el noreste del país, la probabilidad de lluvias, pero de manera muy ligera y de manera ocasional, especialmente durante la tarde o durante la noche, está latente
oriente, solamente para el puerto de Tampico y también para el área de Ciudad Mante. De ahí en fuera, buena parte de Tamaulipas con un cielo parcialmente soleado, las temperaturas muy calurosas, sin duda alguna, hasta los 40 grados vamos a estar alcanzando en Nuevo Laredo, 37, 38 para Reynosa y para Matamoros, 37 en Ciudad Victoria. Le echamos rápidamente un vistazo al estado de Texas, donde también esperamos un cielo medio nublado, parcialmente soleado, con valores calurosos durante la tarde que van a ir de los 35 a los 38 grados en San Antonio, en Houston y por supuesto también en el área de Corpus Christi. Mientras que para el estado de Coahuila también esperamos condiciones de cielo soleado, valores hasta los 39, 40 grados durante este próximo sábado. Es importante hidratarse muy bien, los niños, los adultos mayores en Ciudad Acuña, Piedras Negras, Sabinas, Nueva Rosita, por supuesto para el área de Monclova, en el área de Torreón. Mientras que para la zona del altiplano la probabilidad de algunas lluvias y actividad eléctrica de manera aislada continúa latente, asociada a esos flujos de humedad que están ingresando desde el Océano Pacífico. Las temperaturas van a ir de los 28 a los 30 grados centígrados. Buena parte del noroeste del país, también con condiciones de cielo medio nublado, la probabilidad de lluvias muy aisladas y temperaturas cercanas a los 40 grados centígrados. La información hasta el momento, Héctor Diego, me dio mucho gusto saludarte. Regresamos contigo del otro lado del estudio. Yo regreso en una hora con más del pronóstico del tiempo.